vertical es parado, ¿qué Sí, no? ajá, parado. No, Ajá. dijimos que va a ser Horizontal, horizontal. ah, ok. Ajá, Entonces, sí. ¿y el espacio que tiene sí es así como horizontal? No, sí. Sí, ok. Ajá. Entonces no estaría lo que es la vegetación de atrás, ¿verdad? Más No, que no, nada, no, nomás no, esto. solamente el árbol, ajá. Ok, así está invertido, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez al punto. Vamos a suponer que estuviéramos con el contexto este. Aquí lo que me preocupa es lo que acaba de decir ahorita. En el caso del blanco, lo que tengo que hacer es algo atrás para que precisamente el contexto se vea. Porque si no, la misma, aún yo la ponga más blanco, le tengo que poner un gris, un beige para que haga esa diferencia. Ok, pero eso Ahí. sería o sea, cambiar La pared la pared de color. de color, ajá. Lo que puede hacer también, no sé, pues cambiar por ejemplo el color de la pared, porque lo que estoy mirando es que está manejando casi el blanco y el otro ese es un chocolate oscuro, ¿sí, verdad? Ajá, Lo que pues viene pues. siendo los troncos, pues, el tronco. Y en el otro contexto de lo que viene siendo, esto yo me imagino que también va a ser, ¿no? Lo que viene siendo el piso, que es como si fuera un entorno de lo donde está el árbol y luego el zacate. Ajá, porque yo había pensado que quizás a lo mejor hiciera las orillas de las flores, o sea, oscuras, para que así quedara la flor blanca. O sea, porque no quiero zacate, no quiero nada, simplemente quiero un árbol en la esquina. Ok, entonces el fondo no quisiera nada. No, El no quiero árbol nada, nomás. simplemente quiero el árbol. Ok. Más que nada, se puede hacer, por ejemplo, como está aquel árbol, o se puede ¿O el que manejar. no tiene hojas? Ajá. El tronco, pues así. Ajá. O se pueden poner el tronco y lo gris abajo, como si saliera de esa parte. Y poner así un fondo gris o un fondo, algo nomás que le dé una sensación de dónde está, del Okay, espacio. ¿el fondo se está refiriendo a la pared La pared, no, o? el fondo es a lo que está atrás del árbol y a lo que el piso donde va a estar, manejar, o sea, o lo otro que habíamos dicho, ¿verdad? Que era poner nomás el puro contexto del árbol, ¿verdad? Y dejar el fondo blanco, pero al dejar el fondo blanco lo que me preocupa es por la hoja blanca que es, no digo por la flor blanca, no iba a ¿Y haber contraste. si pintáramos la flor quizás de Un color? poquito gris. Pues pudiera ser un poquito gris o quizás a lo mejor Beige. un rosadito, no sé, algo, o Pues sea. también, pues más que nada para que se diferenciara. Eso Ajá. le ayuda mucho a que Es que, ¿sabes qué es lo que pienso? Que cuando me dice contraste, me imagino que quiere pintar toda mi pared, pero solamente va a ser por decirle la sombra del árbol, es Ajá. más o menos para que le entienda, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Es o lo sea que que me. la pared no se va a poner fondo, nomás era el dibujo del árbol. Ok, entonces sí Sí, estaría bien, nomás sí. lo que era. De que viera de cómo iba a funcionar lo blanco en el contraste del otro. Ese detallito es el que. En el caso de esta pared, son 4 metros, más o menos por unos 2.50 de altura, 2.30 más o menos. Hay formatos en lienzo que son en esta altura también. En sí, es para que vayan viendo todo lo que viene siendo ahorita las orillas y posteriormente voy a empezar a rellenar todo lo que viene siendo los brazos y el mismo tronco y darle la forma al tronco también. En muchas de las ocasiones hay que tener mucho cuidado de seguir una línea horizontal, vertical o recta. Muchas veces tenemos que manejar movimientos ondulatorios. Esto es para no crear un patrón y no se cree una línea ilusoria.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Claudia y sinceramente cuando le dije al maestro Ernesto lo que quería sobre el cerezo, en mi mente no podía visualizar cómo quedaría. Simplemente le llevé el retrato que encontré y completamente al estarlo viendo me transporta a serenidad. El ver la hermosura del tronco me hace sentir como una invitación de bailar con la vida, con la tranquilidad. Realmente no sé cómo expresarle la satisfacción que siento. Completamente quedé contenta con el trabajo que presentó el Señor y quedé muy satisfecha. Le agradezco mucho el trabajo, la dedicación que mostró, porque me dijo que posiblemente lo podía hacer en un día o dos días y logró el trabajo como en alrededor de 7, 8 horas. Realmente agradezco el esfuerzo y que hizo por presentarme lo que quería, un cerezo. Gracias.